Pues amigos, miren, esta es la segunda parte, pero ahora a pie, ahora caminando. Vamos a bajar, ¿para dónde, jefa? A la barranca de la Chinaca. Ok, vamos a bajar a la barranca de la Chinaca. Anteriormente a esta parte, ¿cómo le llamaban, dice ma? Aquí la cubatera. Ok, esta era la cubatera. Bajábamos, ¿no? Donde bajábamos, ahí veníamos, bajaban. ¿Por dónde, pues? ¿Ese era el camino donde bajaban? Uh-huh. Bueno. Para bajar a la Chinaca. Ahora vámonos a la Chinaca, pues, entonces. Bueno, la Chinaca está lejos, ¿no? ¿Está lejos? Sí. Si no, mejor ni vamos, que yo ni quiero caminar. Vamos a bajar, agarrar la barranca, la barranca. A ver, el camino vamos a poner el arroz, el de la Chinaca, o otro camino que está para allá. ¿Y el otro cómo se llama? No se acuerda usted. No. Bueno, pero ¿qué recuerdos le traen? Pues platíquenos usted de qué. Pues no, 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 No sembraban, pero ahora sí así entran. Bueno. A ver, creo, parece, no sé. Ajá. ¿Se acuerda usted que lo tumbó la burra? Ajá. Pues amigos, miren, vamos a bajar aquí a... Pues mi mamá dice que para qué la traigo, ahora me aguanto. Y pues voy a caminar yo también, porque ni modo que vaya ya solita. En esta ocasión vamos a mandar un saludo. Un saludo especial para... mi hermano Isidoro Cruz Mendoza. Para todos mis hermanos, para todos mis hermanos, mis hermanas, todas las personas que... Aquí nos vamos en este caminito. Sí, mamá. Para bajar a la barranca. Ajá. Vamos, un saludo para todos mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos, mis primos y toda la gente que vive en la Unión Americana. Los que viven en Acatlán, en Amatitlán, en San Bernardo, en Rancho Nuevo, en Boquerón, en todo el mundo. Gran saludo para todos y cada uno de ustedes. Don Cecilio Escamilla, un caluroso aplauso, un caluroso aplauso, un caluroso saludo para usted, para toda su familia. Pues el día de hoy, mire, andamos aquí por donde antes caminaban pues las personas que vivían en Galeana para... Yo creo que él también caminó aquí porque no creo que su papá no sabía vender leña. ¿Quién, don Cecilio? Ah, sí. Sí. Bueno, pues un saludo para todos ustedes, para pues a ver qué recuerdos les traen. Mejor aquel caminito, mamá. Ay, la fila de cocos está allá adelante, iré. ¿Adelante? ¿Allá? Ah, bueno, yo no sé, usted sí sabe. Vámonos entonces. Pues en estos lugares, ¿no? Aquí en la parte de abajo es donde caminaban, que iban a Catlán con sus burritos, con sus caballos, con pues a pie. Muchas personas hace varios años, pie pelado todavía, caminaban. ¿Usted le tocó caminar pie pelado todavía, jefa? Sí. Sí, también. Me decía mi papá, como decía, guarachi de gallo. Pero ya bajamos a la barranca. Y entonces, si quieres para la Chinaca, está lejos. ¿Está lejos todavía? Agarramos para allá, allá es la Chinaca. Y agarrando aquí, salemos allá donde... Entonces, a lo mejor el camino que yo le digo, a lo mejor bajaba para la Chinaca. Vamos a seguirlo y vamos a llegar a Catlán, a ver. Pues, ay, a
venimos aquí. Bueno, pues ahora me aguanto, dijo. Me gusta caer. Los gatos que caminaban. Pues aquí está la fila de cocos que decía usted, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora lo que ella diga, porque yo quería venir, dice. ¿Y se caminaba por abajo, por la barranquita o aquí arriba? Ah, así. No, nunca caminamos aquí. No. No, la pura barranquita. Era la pura barranquita que caminaban. ¿Pero para dónde vamos? ¿Para abajo o para arriba? Pues vamos, para abajo. Para abajo. No dices que quieres saber lo que pasa. Pero ¿y para allá es para arriba? Ya quiero ver, ya quiero aquí. Ah, bueno. Pues señores, ahí está, miren, aquí es el camino por donde la gente de Hermenegildo Galeana iba para Catlán hace muchos años, cuando pues todavía no había carretera, no había camino, no había carro. Ay, gente trabajadora todavía. Ay. ¿Cómo trabajan? Sí. Me echaron arriba el camino. Antes no había. ¿Tú antes era aquí abajo por la barranquita? Era, yo creo, aquí, hijo. Los cocos eran caminaban. Oh. Toda la fila de los cocos. Ok. Ajá, pero antes no había esto. No, mamá, no, eso no. Se ve que es nuevo. Entonces aquí, y ya muchos, ya hay algunos cocos que se están muriendo y otros que ya no están. ¿Dónde va usted a bajar la barranquita usted? Ahora vámonos por la barranquita, si quieres por la barranquita. Uh-huh. Bueno, pues este es. Años, años, muchos años. Pues amigos, miren. Esta es el camino por donde viajaban para Catlán mi papá, mi abuelito y muchos de sus familiares, y no es que la mayor parte de la comunidad de Hermenegildo Galeana caminaba por estos lugares, por toda la barranquita, dijera mi mamá. Este es el claro, la prueba clara de que cómo ha pasado el tiempo. Cuánto ya escarbó la agüita cuando había llovido fuerte, que llovía antes fuerte. Ya se llevó la tierra, el agua, y los cocos quedaron arriba. Ahí vemos sus raíces. Aquí era nuestro camino, aquí, toda la barranquita. Y por eso estaban las filas de coco. Ajá. Aquí eran las filas de coco. Y aquí era nuestro camino. Caminábamos caminando, andando con burro, con todo, pero aquí caminábamos. A vender tlapanchi. Fraile. Las pepichas. Los papalos. A tepán para comer. Y ahí andábamos aquí. A ver si ya no teníamos nuestro camino. También tenía yo unos cuantos montes conmigo. Ajá. Se sentaba aquí más y chubaba y tío un bote. No entiendo, cómo se dilataba. Ah, bueno. Pero me sueño. ¿De volver a caminar aquí? No. Ah,
No, pues yo creo que ya está plan, pues. Ajá. Yo creo que sí. Es de Caplán la tierra. ¿Quién sabe a qué parte pertenecerá aquí donde venimos? A ver si no se enojan y nos arrebatan aquí el rastro de vacas ya. Sí. A bautizar, a sentar a los chistolitos, todo. No, no se hacía en Galeana. No, aquí en Galeana no se hacía nada. Oh. Todo Caplán. Y andando, cargando el hijo. Aquí está feito. Ándale. Aquí me tumbó la boca. ¿Aquí? Aquí, en este lugar. Aquí, aquí cayí. Aquí cayí. Cargando a mi hija. Bueno, por eso me atendí y me volví a sentar en mí. Pues yo creo que usted es una de muchas personas que no se ha rendido porque sigue usted adelante y a pesar de todas las cosas que usted ha vivido y ha sufrido, usted sigue adelante. Ajá. ¿Vamos a llegar a Catlán ahorita? Sí. Híjole. Bueno, pues vamos a ver qué, hasta dónde aguantamos. Ajá. Pues miren, este es, pues es son. Pero fuera la camina, aquí no. ¿Abajo no? No, pero camino ya. ¿Abajo una barranquita? Aquí ya siembra una cosa para que ya no. Pues miren, así es como antes la gente se transportaba para Catlán. Cuando iban a comprar pan para comer, cuando iban a. Estamos enfermos, hacían las camillas, cargando hasta Catlán. ¿O los cargaban así en camilla? Sí, en camilla. Los cargaban. Y nos iban por tamales de parte, hasta Catlán, cargando. No, no, todo ya se sembraba. ¿No se sembraba antes? Antes no. Antes no se sembraba. Ajá. Sí, no, ahora ya se ve que siembran un poquito así. A los lados ya se ve que trabajaron, que pues, siembran. Sí. Pues aquí seguimos, miren. No estaba esto, sí, no estaba. No, no, pues no. Pues ya ni modo. Se mojaron. Sí. Ay, sí, ajá. Nueva York tiene la culpa. ¿La culpa de qué? De que nosotros ya no caminamos por aquí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Pues es que sí, gracias a esas personas que se fueron a Estados Unidos a trabajar. Y que pues han trabajado por sus familias, han trabajado por sus gentes. Es que pues se dejó de sufrir porque ahorita lo vemos como algo bonito, una aventura hace muchos años. Pero sinceramente era un sufrimiento. ¿Cómo no? Ir a cargar leña, ir a traer y venir desde el cerro, porque mucha gente desde los Chicomejos, desde los Mezquites, sí. El Garambullo, Cerro Gordo, la Palizada. Ay, imagínese venir hasta acá. Esa era nuestra vida. Pobre gente y pobres burros también, imagínese usted. Sí. Todos aquí se va. Aquí se va la decisión. Si se va. Son grandes. No, no, no. No. Sí. Ahora sí, platíqueme usted, ¿para por qué? Pues si quieres, si quieres, que sigamos caminando. Nos vamos por la barranca de los chinatas. La barranca de los chinatas es abajo. ¿Dónde, pues? Abajo. Ahí está un pozo. Sí, ahí ya está un pozo. Pues aquí cargaba nuestro, pero vaya a cerrar.
Oh, para abajo era la barranca de la Chinaca. Sí. ¿O es la barranca de la Chinaca? Sí, agarrábamos y nos íbamos. Pues sí. Bueno, me aguanto. No, no, pues no había. Ya no se puede. Va a salir allá. ¿Cómo se llama? Por allá en esos espacios donde están las lomitas, así es, las quitan. ¿Por Tehuizla? ¿Tehuizla, coño? Allá, hasta aquí. ¿O aquí ya llegamos a Catlán si nos vamos aquí? Sí, aquí vamos. Ah, caramba. Salí el camino allá de... Aquí salimos a ver si casa de Mille. Ah, aquí por la salida a Boquerón ya. Ándale. Ajá. Vamos a llegar a la barranca de la Chinaca. ¿Por aquí? Aquí. Pero antes no, ¿se podía cruzar allá derecho donde me dijo usted? Sí, antes todo estaba libre. Ajá. Pero aquí ya no es por la barranca, aquí ya es por un ladito, dijérase usted. Sí, aquí ya. Ah, ya adelantito podemos bajar, vámonos, man. Ajá. No tapiste el camino, entonces. Tapiste el puesto de que ya no es donde caminábamos. Ajá, pero todavía se puede pasar. Ahí caminábamos, salíamos. Ajá. No, ya no está como estaba cuando andábamos aquí. Ajá. Porque así como está ahorita, hasta ya puede meterse el carro. ¿Aquí sí? Ajá. Ve, lo dejaste allá. ¿Puede que no supe cómo bajar? Sí, estaba feo, estaba feo. Usted me dijo, estaba feo, no se podía. Y bueno, aquí entonces es la barranca de la Chinaca. Aquí, pero no aquí. Ah, no, no. Ah, ¿no es la barranca de Chinaca aquí? No, no, sí, no. Híjola. Es camino para llegar a la barranca de la Chinaca. Ah, caramba. Es camino para llegar a la barranca de la Chinaca. No es allá, no, allá era. Pero yo no sé qué caramba estamos. Nada, jefa, nada, no estamos buscando nada. Dicen que recordar es volver a vivir. Y pues yo le digo que no mucho recuerdo, pues no tengo. Alguna vez me tocó caminar por aquí, pero no muchas veces. Pero usted, ¿como cuántas veces pasó usted por aquí? Yo desde que era yo una niña, venía yo con mi mamá a Catlán. Llegué a ser una mujer y venía yo a Catlán. Ajá. Y aquí pasábamos, aquí esta barriga. Ajá. No, no estaba así, porque era personal, que no había ningún señal, nada, como eso no estaba. Ajá. Sí, y aquí sí todavía está la barranca, aire. Pues yo creo que ya nos regresamos, jefa, porque no vamos a aguantar regresar ahorita. ¿Y qué cosa hago, pues? Me saco esos guaraches y no los quiero porque me cansan mucho. Ah. Pero ve. Entonces, ¿cuánto falta para llegar a Catlán todavía caminando por aquí? Ya, poquito. Ya mero. Y bueno, pues así es como está actualmente. ¿Todavía está lejos de China, Cantón? Sí, ya me. ¿Ya me lo llegamos? ¿Y vamos a llegar o de aquí nomás? Ya no me acuerdo. Bueno, me cosa del difunto, bien frío. Ajá. Pero de que me pudo sonar la pobrecita, señor. Aquí ya hay más casas, creo. Ah, no, todavía sigue estando. Ya vamos, mejor. ¿Ya no? Vámonos para de regreso.
Ya no vamos para abajo, pero seguimos caminando. ¿A poco se acuerda, Esther? Sí, ¿cómo no? Tenía sus ramas y ya le cortaron y le cortaron todo. Pues es un mezquitito que tiene muchos, muchos años. Aquí es la chinaca. La chinaca, decía mi mamá. Ajá. Cuando me habló, dice el tecolote por aquí en el salón, le habló. Ajá. Y dice que le decía. Decía que le decía. Ah, caramba. ¿Cómo que llegó a cantar? Todavía no amaneció, todavía estaba oscuro. ¿Le pasó como usted cuando iba hasta el cerro? Que... Ándale, que llegué oscuro, estaba yo sentado allí en todo el encino y todavía estaba. Ajá. ¿Y este pocito ya estaba, no? No. ¿Esto es nuevo? No, es un pozo. Mira, este lo ocupan para acá, ¿no? Ay, está bonito. Sí, mira. Aquí es la barranca de la chinaca. Aquí. Uh-huh. Yo creo que aquí nomás, Eva, porque para que regresemos, quién sabe, no, ya vas a tener hambre, ya es tarde. Y aquí no hay pizza ni hamburguesa como en Nueva York, que dice usted que allá hay mucho. Allá no. Sí. Pero aquí no hay. Tampoco no estaba entonces ese pozo. No. Este alambrado queda hasta. No. No. Pero la barranca no estaba así también, o sí, así estaba. La barranca no, de siempre. Así estaba. Igual. No está más cantiludo, nada. Nada, aquí es igual. Aquí es agua. No, antes no había pasito. No. Pues hasta aquí yo creo que aquí nos regresamos. Aquí es la chinaca. Bueno. Sí, ya está abajo. Mira, tiene agua. Sí, tiene agua, jefe, ahorita voy a sacar ese que se está pudriendo porque... Ese hace que huela feo el agua. Pues señores, este es camino para Acatlán de Osorio por la barranca de la chinaca, así es como se le conocía anteriormente. Actualmente no sabemos cómo le digan, pero el camino sigue. Dice mi mamá que ya estamos muy cerca de Acatlán de Osorio. Pues les queremos mandar un saludo a todas las personas que vean este video. ¿Quieres caminar? Ya, vámonos, mejor, porque ya va a ser noche. ¿Usted le quiere usted mandar saludos a alguien que se acuerde usted de...? ¿Pero quién? ¿Alguien? Yo no tengo a quién. No. Solo mis hijos, pero... Vean mis hijos, este Lalo donde me anda trendo. Ave María. Decía que iban a Acatlán, pero miren que Acatlán va a ser que es un monte. Ave María purísima. Pero ya no vamos a regresar porque ya va a llover, hijo. ¿De quién? ¿Qué hijo todavía caminó aquí vendiendo leña? ¿De los de usted? Mi mamá. Ah, ese che, ese Isidoro Nile. Uh-huh. Sí. Pues, saludos que... para todos. ¿Toño? También, yo creo que mi Toño. Pero vamos a ver más, vamos a ver más bonito. Sí, vámonos, porque si no, se nos va a seguir ahí está la chiñaña. La subida, lo que va a estar verde. Sí, yo ni subo por ahí, mejor me voy todo el camino. Ajá. Y salgo allá donde está el portón blanco. Bueno. Y allí ya me espero. O me voy y ahí se va a estar caminando hasta Galeana. Bueno, de ahí está cerca. Ah, bueno. No hay rastro que entren los carros. Ahí me voy a buscar. Y ahí va a estar. Es chiflo por ahí, señores, yo ni a Galeana. Bueno.